Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Esta charla que pretende presentar una iniciativa nueva del Instituto de Fomento está enmarcada dentro de una serie de jornadas que queremos hacer. La hemos denominado los Jueves de la Innovación y que pretenden abordar distintos aspectos relacionados con la gestión de la innovación en las empresas. Normalmente pretenderemos que la impartan los empresarios, porque pensamos que a los empresarios, a la gente de empresa, le gusta oír a los propios empresarios. Y también de vez en cuando la utilizaremos para comunicar, como es el caso de hoy, alguna iniciativa nueva vinculada con la gestión de la innovación. Entonces, una de estas iniciativas, la última que hemos sacado en el info, tiene que ver con una herramienta de gestión para empezar lo que es el camino de la gestión de la innovación. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría empezar, o sea, remontarnos un poco y, aunque esta reflexión no es mía, es de un consultor de una consultora de innovación, pero sí me vale para luego ir tomando tierra e ir entendiendo un poco por qué tenemos estos problemas a la hora de gestionar la innovación. Entonces, Clara Jiménez de Accenture nos preguntaba en un curso que, en nuestra opinión, ¿cuál era el mayor descubrimiento del hombre? Y nos daba la opción de opinar. ¿Alguno se quiere decir alguna idea? Modesto no, que se lo sabe, que está en el curso. Bueno, pues según Juan Luis Arzuaga, que es el director de las excavaciones de Atapuerca, es un paleoantropólogo que, como director de esas excavaciones, ha recibido el Premio Príncipe de Asturias y, bueno, que se ha hecho un nombre a la hora de comunicar también, decía que el mayor descubrimiento del hombre fue el tomar conciencia de que va a morir. ¿Por qué? Porque entiendo yo, y eso ya parte de mi reflexión y de la relación que pretendo vincular con las empresas, porque está vinculado a la necesidad de trascender, a la necesidad de ir hacia adelante y ver de qué forma, pues, perpetúa con sus acciones su memoria. Entonces, mi visión de la innovación y de las empresas es una visión muy sistémica. No existe una empresa sin un entorno, no existe una empresa sin esas personas que lo conforman y con el entorno alrededor. Y eso condiciona el que las empresas funcionen prácticamente como esos organismos, ¿no? Entonces, unos organismos en los que existe un origen, un crecimiento, una madurez y o hacemos algo de vez en cuando en la vida de ese organismo, o lo normal es que empiece el declive. En ese sentido, existe bibliografía que a los cambios, en este caso si lo asociamos a la innovación, pues los plantea la innovación como una función en la que las variables, pues, son la variable empresa, pero también existe la variable entorno. No os preocupéis que enseguida tomamos tierra, esto parece metafísica, pero es que al final el compromiso con la innovación de las empresas es una cosa paulatina. Es una cosa que al principio las empresas pues toman contacto o incluso de una forma casual acceden a algún proyecto o alguna iniciativa que les convence. Primero pasan por una fase de comprensión, de capacitación, luego el uso es coyuntural
Y ya llega un momento en el que existe una mayor convicción al respecto. En las organizaciones más avanzadas, pues ya se convierte en una, se institucionaliza, ¿no? Se convierte en una función más del organismo para su perpetuación. Y ya tomamos tierra, porque el problema de la innovación es, sí, yo sé que para mi empresa esto es importante, esto sé que tengo que innovar o morir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque yo me lo he planteado incluso a la vista del perfil de las empresas que han venido esta tarde, porque no son empresas que no hayan innovado nunca, pero se siguen planteando cómo innovar. ¿Cómo sistematizar esa innovación? ¿Por qué? Porque a lo mejor el camino para exportar es más cartesiano, está más diseñado con esquemas que podemos entender, pero la innovación tiene algo de arte, algo de que yo creo que se puede sistematizar, pero vamos, esa es la lucha, ¿no? Entonces nos planteamos esto, ¿cómo me aproximo o cómo me inicio de una forma sistemática en la gestión de la innovación? O más todavía, en el caso de que esas empresas hubieran hecho ya sus reflexiones en términos de plan estratégico. ¿Cómo incorporo la innovación en la estrategia de mi empresa? Yo veo planteamientos de planes estratégicos en empresas, incluso con metodologías muy probadas y que a mí me gustan, como es el cuadro integral de mando, el BSC y todo esto, y o lo metes en los procesos y a diferencia de otras funciones como las finanzas, pues o lo metes en los procesos la innovación o no tiene su cabida en ese sistema de indicadores que tiene el BSC, lo tienes que implantar tú. Es decir, ¿cómo incorporo la innovación de forma sistemática en la estrategia de mi empresa? Sé lo que quiero vender, pero no tengo sistematizado qué es lo que quiero innovar el año que viene. Entonces, terminando de tomar tierra, el autodiagnóstico es una herramienta que hemos diseñado, pues, para empezar. No es la única. Desde luego, si una empresa ha hecho un plan estratégico, habrá hecho un DAFO. Si ha hecho un DAFO, ya habrá entrado en un planteamiento sistémico donde hay parte interna y parte externa. Si encima se lo ha currado un poco y ha hecho un análisis de más del entorno todavía, el análisis PEST, político, económico, social, tecnológico, pues tendrá una visión más de conjunto de lo que, de hacia dónde va, pero tenemos que ver de qué forma metemos la empresa, la innovación en ese sistema, en ese plan, y vamos a ver si el autodiagnóstico es una herramienta para encontrar la punta del ovillo. Lo primero que te dice el autodiagnóstico que tenéis en las manos, tenéis la versión en papel, es que tienes que crear equipo. La innovación no puede ser solo cosa del gerente. En ese sentido, redunda en lo que os comentaba del enfoque sistémico. La empresa son personas, entonces el gerente puede ser el promotor. Está muy bien, estaría muy bien que el gerente fuera el promotor. Pero si no lo es, sí debería ser el que respaldara al responsable, al técnico, al directivo en la empresa, que fuera impulsor de la innovación, por esto que os comentaba antes, ¿eh? Porque en la empresa lo que hay son personas, ¿eh? Y esta es la última digresión antes de entrar en el cuestionario. Y es una digresión que tiene que ver con la decisión que tienen que tomar ustedes o que tenéis que tomar a la hora de asignar esa persona en su empresa que sea el que día a día lleve los temas de innovación. Y tiene que ver con la forma de ser y la forma de gestionar de esa persona.
Existen, según este libro, que yo lo tengo aquí, porque la verdad es que, aunque tiene unos años, es del 90, se llama El Directivo Impulsor de la Innovación, existen cuatro estilos de dirección. En ordenadas tenemos una orientación hacia las relaciones. Hay directivos, hay personas, hay técnicos que se relacionan muy bien con los compañeros y eso es un valor en sí mismo. En ACISAS tenemos una orientación hacia las tareas. O sea, son la gente más enfocada a hacer, a estructurar los proyectos, a realizar tareas, ¿eh? Entonces, en función de cómo identifiquemos a la persona que en nuestra mente en este momento ya, ustedes, personas de empresa, tienen pensado como la persona que le dirían en su empresa, me gustaría contar contigo para que tiraras de este tema, pues tienen que tener claro en qué cuadrante está. Yo no creo que haya uno que sea mejor que otro, porque el que delega, por ejemplo, pues hace participar mucho a la gente, pero a lo mejor no es tan integrador, no reúne tanto a la gente, y sin embargo el que necesita sistemáticamente reunirse, pues no deja márgenes de libertad a esas personas. De la misma forma, el que le tiene aversión al trabajo sistemático y prefiere relacionarse más, pues tiene una serie de valores. Pero también el estructurado y el que no sale de la mesa, pues va a tener problemas para comunicar al resto del equipo, de ese equipo que queremos montar para montar nuestra estrategia de innovación y gestionar la innovación, pues en función del perfil de la persona que consideremos, tenemos que tener en cuenta que va a tener más querencia a una cosa que a otra. Pero me he permitido esta digresión porque considero que lo más importante de todo este autodiagnóstico son las personas con las que ustedes van a contar a la hora de impulsar la innovación en su empresa. Entonces, volviendo al cuestionario, ha de ser respondido por las personas que formen el equipo de trabajo, de forma individual, sin coacciones, porque a lo mejor el empresario considera que su empresa es de una forma y a lo mejor se lleva más de una sorpresa. Y luego poder comentar en grupo y discutir las divergencias. Esta es la otra opción. La otra opción es que el empresario diga, bueno, voy a hacerlo yo, pero me tengo que comprometer a crear el equipo de trabajo. Llegamos al cuestionario. El cuestionario se basa en la valoración numérica del grado de conformidad con 30 afirmaciones. No son preguntas, son afirmaciones. Y ustedes tienen que decir de 1 a 7 si están totalmente, si eso es rotundamente falso en la vida de su empresa o si es totalmente cierto. Lo que se pretende es definir el patrón de comportamiento que tiene en su empresa. Va a existir a partir de la semana que viene una versión en formulario online en el instituto, en la web del instituto. Y además, en el caso de que no se consiguieran 20 minutos, que no debe durar más el tiempo para hacer el cuestionario, 20 minutos de tranquilidad, pues se puede guardar en cualquier momento y se puede recuperar con un código que se le suministra en el momento de guardar. Esta será la página de entrada, estará enmarcada en el frame de la web del instituto y presentará las mismas preguntas, esto es una prueba que hemos hecho, presentará las mismas preguntas que tienen ustedes en el cuestionario en papel. Este es un ejemplo de qué es lo que pasará cuando se pulsa a guardar. Si se pulsa a guardar, le saldrá una nota que el cuestionario se ha guardado correctamente y guardará, utilizando ese código, podrá recuperar las preguntas que ya ha contestado. Ya digo que no debe durar encerrándote y con una cierta tranquilidad y más teniéndolo en papel, pues no debe durar más de 20 minutos.
Cuando se rellenan las 30 preguntas, aquí vemos que el que lo ha hecho es muy optimista, cuando se rellenan las 30 preguntas, pues se le da a finalizar y surgen unos resultados con un decimal en diferentes aspectos relacionados con la innovación en su empresa. Son cultura de la innovación, generación de nuevos conceptos, cómo se generan los nuevos proyectos en su empresa, lo que es nuevos productos, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, la redefinición de los procesos industriales, o sea, procesos productivos, perdón, esto lo puede hacer también una empresa de servicios. La redefinición de los procesos de comercialización, puesto que en el manual de Oslo, que es el que define lo que se entiende hoy por innovación, tiene mucha importancia y nosotros cada vez se la damos más en el instituto, las innovaciones no tecnológicas, las innovaciones de comercialización, o sea, el lanzamiento de nuevos productos desde el punto de vista de los canales de comercialización. Y finalmente, otro apartado que es la gestión del conocimiento, muy importante en la empresa cada vez más. Nosotros cuando hicimos un proyecto hace 4 años en el Instituto de Fomento de Gestión del Conocimiento y hablábamos con los compañeros, nos decían, este proyecto o esto que me pides, tengo la impresión de haberlo hecho antes. Dice, no, decía, tengo la impresión de que se ha hecho antes. Y ya de broma decía, es más, tengo la impresión de que yo lo he hecho antes. Con lo cual, la gestión del conocimiento en una organización es importante en términos de eficiencia también. Antes de obtener el informe, se les va a pedir el que nos puedan ceder estos 3 datos solamente, el NIF, la empresa y un correo de contacto. ¿Por qué lo queremos? Bueno, se explican las condiciones. Hombre, nosotros nos interesa conocer cuál es la realidad de las empresas, explotándolas desde luego desde el punto de vista conjunto y de los sectores para la hora de implantar nuevas iniciativas. Si conocemos qué es lo que necesitan las empresas, pues vamos a ser más eficientes a la hora de plantear nuevos proyectos. Entonces les pedimos que nos den esta información, puesto que para nosotros nos servirá a la hora de conocer cómo están los sectores, qué grado de innovación, qué es lo que más necesitan, qué aspecto de la innovación es donde deberíamos incidir. Se va a poner un pequeño regalito de compensación, que es un paso más en todo lo que hablamos de la gestión de la innovación. Es un libro de la Fundación Cotec de aspectos financieros de la I+D+I, de la innovación empresarial. No tanto las fuentes de financiación, que eso lo pueden ustedes y es muy, muy cambiante, y pueden ustedes venir al Info en cualquier momento y les damos la información de qué posibilidades de financiación hay, cómo los aspectos financieros a la hora de medir la bondad de los proyectos en función de los resultados que arrojen. Temas de valor actualizado neto, tasa interna de retorno. Es un libro más avanzado, pero bastante interesante. Entonces se lo podrán descargar en el momento en que le den a obtener el informe. Y el informe, en el momento que le dan, pues salta un PDF y sale un informe de este tipo. Voy a navegar por un informe que tengo aquí. Pero al final es lo mismo prácticamente de lo que ustedes tienen, de lo que tienen ustedes en papel. Esto se me ha quedado así un poquito
lo que les muestra es un diagrama de radar de los 6 aspectos que les he mencionado y en negro les plantearía pues la posición que ustedes han determinado, o mejor dicho, que uno de ustedes en la empresa, puesto que hemos quedado en que todo el equipo debería hacerlo, piensa que está su empresa. Y una serie de recomendaciones que no dejan de ser estándar, pero por no quedarnos sencillamente en un número, sino intentar dar un paso más o cualificar un poco esos rangos de puntuación. De todas formas, lo que les pedimos a ustedes en este momento es que contacten con nosotros. Contacten con nosotros que en una de esas sesiones que tengan con su gente de innovación, pues podemos ver qué oportunidades de mejora pueden priorizar en su empresa para acometer lo que sería el primer proyecto de innovación. Ya digo que por el perfil de las empresas que he visto que han venido, pues a lo mejor no es el primero, pero es que este libro también habla de otra cosa, que es de los bloqueos que surgen a lo largo de la vida de la innovación. O sea, el bloqueo, existe un bloqueo y además les pone nombre. Por ejemplo, el bloqueo que surge desde los proyectos a la primera puesta en marcha le llama el bloqueo del soñador, ¿no? Es el que tiene muchas ideas, pero no llega a poner ninguna en funcionamiento. Pero es que también existen otros bloqueos más adelante. Incluso después de haber tenido éxito en el primer proyecto, le preguntas a empresas y dicen, ¿por qué no has hecho otro, chico? Pues no sé por qué. Porque no tuvimos ahí unos atranques y nos quedamos un poco bloqueados. Están descritos. O sea, no es una cosa que le pase a tu empresa porque sois especiales. Todos tenemos la sensación de que nuestra empresa es muy particular, ¿no? Entonces, les pediría que en ese momento contactaran con la Unidad de Innovación y Competitividad del Instituto de Fomento y nosotros nos prestaríamos a ir a su empresa, si lo tienen ustedes a bien, a participar de alguna de las sesiones con su gente. De hecho, ha habido empresas que me han llamado y me han dicho, no puedo ir, pero me interesa muchísimo. Dicen, ¿me pueden mandar la documentación? Y digo, no, quedo contigo en tu empresa y te lo explico a ti. O sea, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. Entonces, al final de este autodiagnóstico, ¿cuál es el resultado del autodiagnóstico? El resultado del autodiagnóstico, una vez que tienes una puntuación y la has consensuado con tu equipo, hay que priorizar los proyectos que identificar las oportunidades de mejora en función de esas debilidades que se muestran en el diagnóstico, ver también las urgencias, porque a lo mejor dices, de acuerdo, sé que me falta mucha capacitación, pero tengo que abordar urgentemente este proyecto. Bueno, pues eso se puede consensuar. Y, desde luego, muy importante y sería el resultado de este diagnóstico, que ya digo que es el comienzo del proceso de gestión de la innovación en la empresa, asignar un responsable, poner un objetivo, poner unos indicadores y poner un plazo para la ejecución. Esas cuatro cosas son fundamentales a la hora de esto es lo que les estaba contando. Muy importante, me lo olvidaba.
En la innovación sabemos que, a diferencia de la investigación y el desarrollo, que sí sería absurdo no cerciorarte de que lo que vas a investigar está investigado ya y descubierto, en el caso de la innovación no tiene por qué ser global, no tiene por qué ser a nivel mundial, puede ser una innovación en tu empresa. Lo que no quita que miremos ese entorno que os comentaba al principio, ese entorno de la empresa, y busquemos qué es lo que ha hecho nuestra competencia. Estas son las cuatro cosas que deberían terminar por ser el resultado del autodiagnóstico. Con esto empieza un camino, es decir, en los cursos ya más sistematizados de gestión de la innovación, pues se hace todo mucho más extenso, se identifican metodologías para identificar cuál es el mejor proyecto de innovación de la empresa. Nosotros tenemos una metodología un poco más extensa, que es Audinnova, es una auditoría completa de innovación, que también la ponemos a disposición de ustedes, pero pensamos que el primer paso, sobre todo para las empresas preinnovadoras, hemos querido hacer una herramienta muy sencilla para aquellas empresas que no han empezado a dar pasos en el tema de gestión de la innovación. Pensamos que el autodiagnóstico debería ser el primer paso. Cuando eres capaz de montar un equipo, pues es como cuando le dices a tus hijos que vas a dejar de fumar. Probablemente tienes un estímulo mayor, el empresario tiene un estímulo mayor. Es que ha juntado ya a la gente y le ha dicho, esto yo me lo creo y vamos para adelante. Digamos que no es un empeño individual, es un empeño conjunto de la empresa. Bueno, tenía también otros. En la página web del Info existe también, como hemos dicho, que lo deben hacer. Tienen ustedes ahí un ejemplar en bonito. Pero si lo quieren descargar offline y replicarlo, existe un modelo igual, pero en blanco, para no gastar los toners de las impresoras, para poder hacerlo también en papel, para que lo puedan hacer tantos como deseen ustedes en la empresa. Y ya digo que desde el lunes, pues estará, desde el lunes, martes, pretendemos que esté accesible vía web. De todas maneras, nuestra intención es publicitarlo bastante. Lo que pasa es que queremos ir poco a poco. Este proyecto ya se probó en algunas empresas, lo distribuimos a algunas empresas que nos dijeron cuál era su opinión, fuimos mejorándolo un poco. Y tenemos que ser capaces también los técnicos de la unidad de innovación que nos estamos ofreciendo a todos ustedes para ir a las empresas, de dar abasto. Quiero decir que nosotros, si ustedes nos dicen vente la semana que viene, podemos ir. Pero claro, si lanzamos esto por todo, pues generaremos expectativas y queremos cubrirlas totalmente, ¿no? Entonces, decirles que pueden contar con nosotros para, o bien una vez hagan ustedes el autodiagnóstico, o bien para explicárselo a su personal, o si no han venido, si son ustedes técnicos, explicárselo a su gerente, porque ustedes están convencidos y quieren que se implante en su empresa. En fin, no sé. También tengo una versión, aunque creo yo que los pantallazos han sido suficientes, pero yo también tengo una versión descargada. Esto es lo que les decía, pues van a comenzar, van rellenando aquí.
los números. Si ponen otra cosa que no sea del 1 al 7, en esta versión no, pero en otra versión, o sea, en la que aparezca en... Y así se va hasta el final. Esta no, esta es de mentira. Se le da a finalizar, sale, le dan, ponen el título y obtendrán un informe, ¿eh? Que está en blanco. En fin, no sé si tienen dudas, si quieren hacer cualquier pregunta. He intentado hacerlo lo más asequible posible, la comunicación, y en cualquier momento, pues sí. Luego, ¿qué hacemos? ¿La ponemos en común y o sacamos la media al inmediato? Pues una de dos, o no lo he explicado o ha llegado tarde. Sí, pero no lo sé, a lo mejor se me ha olvidado, quiero decir. ¿No ha quedado claro? Vale. Pues entonces, vamos a ver, dentro de la empresa, ustedes tienen que decidir qué personas conforman el equipo de innovación. No tienen por qué ser todos del área técnica. Yo entiendo que puede haber perfiles de personas en su empresa que a lo mejor pueden aportar de cara a... Por la comprensión del negocio, o porque están en un puesto en el que ven cosas, o porque sencillamente los empresarios ven que este es espabilado, pues puede aportar una visión que suma a la hora de proponer un proyecto de innovación. Un proyecto de innovación que, ya digo, no tiene por qué ser la creación y el diseño de un nuevo producto. Puede ser, no sé, cualquier propuesta de mejora interna del almacenamiento, pues es una mejora de proceso, una mejora en la logística, y lo puede ver cualquier empleado. Claro, lógicamente no puedes parar la empresa para ponerte a hacer estas cosas. Habría que montar un equipo. Yo no sé, en función del tamaño de su empresa, pues una cosa que sea razonable y una periodicidad en las reuniones que sea razonable. Yo no me atrevo a decir, ya digo, si vamos a una empresa, cualquiera de las, pues podemos aconsejarle, en función del tamaño de empresa, pues cuántas personas deberían componer esto. Nosotros hemos hecho auditoría en tanto empresas de servicios, en un hotel, en empresas agrícolas, y la verdad es que, pues con una empresa agrícola bastante grande, con 4 o 5 personas, está más que servido. Y en el hotel, pues estaban 3 o 4, pero es que 3 o 4 puede ser la de la parte del spa, el director, el recepcionista, no tiene por qué ser el técnico, más técnico de la empresa. Entonces, de hecho, este diagnóstico no está hecho para las empresas muy, muy innovadoras, está hecho para empezar. Entonces, es para empresas que probablemente no tengan una infraestructura. Seguro no tiene un departamento ad hoc de innovación. Entonces, pues, tendrán que contar con los activos humanos, los recursos que tienen en ese momento. ¿Está más claro ahora? Luego te lo cuento a ti si no me aclara, pero me preocupa que... Ahora está. Sí. Igual que a usted se lo cuento entero en el momento en que quiera. No, porque claro, me va surgiendo como comentaba, a lo mejor era que se puede hacer una media aritmética o se puede hacer una apuesta en común o incluso se puede hacer una discusión de... Hombre, a mí me gusta, yo creo que es más fertilizante el hecho de discutir, de plantearse por qué existen esas
esas divergencias, ¿no? Hombre, yo me lo plantearía, decir, bueno, pues sí, pero si yo pienso que esto es un 5, un 6, que lo tenemos planchado y me están diciendo que es un 2, o al revés, ¿no? Entonces, no es tanto, no, el consenso, esto forma parte de otra discusión, el consenso está sobrevalorado, o sea, no puede. Hay veces que al final lo mejor no es imponer, sino el ver por qué surgen esas discrepancias, esas divergencias. Yo tengo una. A partir de la semana que viene, ¿y tú te aparece por cuando? Sí. De momento no lo tenemos, pero en el Instituto de Fomento hay una sección que es innovación y va a estar con banner y va a estar ahí. Aunque como es lo que está ahora, lo último, pues lo van a ver enseguida. Sí. De hecho ya está. Ya en la web del Instituto de Fomento, que es institutofomentomurcia.es, en la sección de innovación pueden descargar esta versión. Lo que haremos será una entradilla y en la próxima semana diremos, ya puede usted acceder al formulario online y puede usted descargarse también esta versión. Es que y 6 y 7, sí. ¿O es cierto o es absolutamente cierto? Pues esto no es aleatorio. Tiene su razón. Y es porque 5 es demasiado sencillo la traslación al sistema decimal, a 10, y tenemos tendencia a autojustificarnos. Si pusiéramos 5 del 1 al 5, del 1 al 5, no digo del 0 al 5, pues la gente diría 3 y apruebo. O sea, es más despista más desde el punto de vista ser objetivo del 1 al 7. De hecho, no, la mayoría de las encuestas, vamos, esto no me lo he inventado yo. Hay metodologías, hay un diagnóstico de innovación de un investigador que se llama Pavitt, que con otras preguntas también utilizaba, y del 1 al 7, y en el curso que hicimos hace 2 semanas sobre gestión de la innovación, un curso más avanzado, que probablemente se repita una vez más en el Info, porque forma parte de un acuerdo que hicimos con una consultora y unos fondos del Fondo Tecnológico, traía dentro de todo el curso de gestión de la innovación pues un diagnóstico y también pedía evaluarse de 1 a 7. ¿Por qué? De hecho, sí, absolutamente falso, casi nunca. 4. En 4, motu propio, los diseñadores habían puesto 50% y digo, quítalo. Quítalo porque la gente va a decir, pues 4. Muchas veces tendemos a autojustificarnos. Claro. Entonces, por eso hemos cogido una escala impar y rara. Las dos cosas. ¿Por cuántas semanas? En la opción que nos proponéis de visitar la empresa, ¿qué es lo que haría? ¿Cuál es la función? Hombre, pues la verdad es que también es una excusa para conoceros, es una excusa para ver cuáles son vuestras necesidades de primera mano, porque una cosa es
lo que saques del diagnóstico, y otra cosa es lo que nosotros veamos cuando vamos allí, lo que nos contáis, las soluciones de primeros auxilios que... porque seguro que tenéis cosas ya. Al margen de que empecemos una dinámica de gestión de la innovación, dice, mira, yo tengo esta necesidad. Pues de momento esa vamos a intentar cubrirla. ¿Me voy a centrar en el diagnóstico de innovación o en toda la fase de... Hombre, yo creo que si existe un compromiso de la empresa de, oye, vamos a tirar esto para adelante, necesitamos conocer un poquito la empresa. Y conocer un poquito la empresa es, pues lo que hacemos cuando vamos a las empresas. Hablar con el gerente o con el director técnico o con el que más o menos nos la pueda explicar cuál es el proceso que allí funciona, cuál es el negocio, cuál es la base del negocio, y a partir de ahí decir, mira, ahora mismo estamos inmersos en este proyecto, pero nos estamos encontrando con estas dificultades, y a partir de ahí, si vosotros hacéis por vuestra parte el autodiagnóstico, nos podemos encontrar a la vuelta y decir, oye, pues esto que os ha salido aquí entronca con esta necesidad que me dijisteis que teníais. No lo sé. Yo creo que una vez que personalice, por ejemplo, hay algunas preguntas que según a qué empresas le va a costar trabajo responder. A la pregunta 21 habla de diseño industrial. Hay empresas que van a decir, pues si yo en mi empresa no hago diseño industrial, pues tienen dos opciones, o no contestarla y luego a mano dividir entre 4 en vez de entre 5 para que les salga, para que no influya nada, o dar un valor intermedio, o la más sensata, porque contamos con que ustedes pues son los que mejor conocen en su empresa, es buscar una empresa que tome el sentido de esa pregunta, perdón, buscar una pregunta que tome el sentido que pretende esa pregunta para las empresas industriales. ¿Cómo diseño yo mis procesos, aunque sea una empresa de servicios? ¿Cuento con metodologías como un diseñador industrial puede aportar a una empresa industrial? Quiero decir, existen algunas complicaciones también a la hora de contestar el cuestionario, pero son fácilmente allanables y salvables. Entonces, también podemos hacer eso. Oye, yo esto no lo entiendo. También nos pueden llamar. Terminando de responder, ¿qué haríamos cuando fuéramos a su empresa? Pues depende de lo que hayan avanzado cuando nosotros vayamos. Si han hecho ya el cuestionario, si han diseñado ya el equipo, si lo que quieren es que nosotros se lo contemos a la gente de la empresa para transmitirles que esto no es una cosa de intentar exprimirles un poco más, sino un tema, pues como he explicado al principio, de que la empresa es un organismo cuasi vivo, que está formado por personas y que si esas personas no toman decisiones para ir renovando esa organización, pues corremos el riesgo de estancarnos o de caer, no sé, para lo que ustedes nos necesiten. Perdona, tú tenías una... Sí, simplemente que se sabe el número de jornadas que están previstas para los jueves de innovación o solamente... No, mira, tengo dos diseñadas a continuación, que tienen que ver con la función logística. Queremos traer, lo que pasa que, bueno, tengo el compromiso de los dos, entonces lo puedo decir, pero queremos traer, no es muy significativo para las pequeñas empresas, pero al director de logística de Hoover, porque aparte da el máster de logística en la... ¿Y por qué lo queremos traer a estos cursos? Pues no porque las empresas que pretendemos que vengan tengan el nivel de Hoover. Y realmente cuando nosotros traemos... El objetivo de los jueves del conocimiento es que las empresas que vienen digan, si este ha podido, ¿por qué no yo? Entonces, lo que queremos que nos cuente, por ejemplo, esta persona, es cómo involucran ellos a empresas más pequeñas en su cadena logística, en sus aprovisionamientos. De la misma forma hemos contactado
con la plataforma logística de Consum en las Torres de Cotillas y probablemente también venga. Vamos a ir tocando distintos aspectos de la innovación y incidiendo mucho en la innovación no tecnológica. Porque la innovación tecnológica es lo que siempre hemos vendido, o sea, el desarrollo de nuevos productos, los proyectos de I+D, y consideramos que existen otras innovaciones más sencillas para empezar este camino, como son las de comercialización o de organización interna de la empresa o de gestión de incorporación de tecnologías de la información. Pensamos que podemos sumar más empresas al carro de la innovación tratando aspectos de innovación no tecnológica que yéndonos al top de la innovación, que es lo que linda con la I+D, ¿no? Entonces, pues no nacen con una vocación de tener un ciclo y terminarse. Nacen con una idea de mejora continua y de aprendizaje continuo para las empresas que les vaya pareciendo interesante ese capítulo que abordamos. ¿Algo más? No sé si tienen mi... Ahí ha aparecido durante un momento mi correo electrónico. Bueno, es rafael.martinez@info.carm.es. Y nos pueden escribir diciendo cualquier cosa. ¿Cómo les va? ¿Cómo...? Si necesitan cualquier tipo de ayuda y si necesitan cualquier tipo de ayuda de cualquier otro servicio del Instituto de Fomento. Intentamos cualquier técnico del Info no diferir en primera instancia. Una vez que identificamos el especialista, pues ya lo mandamos. ¿Algo más? Muchas gracias por venir a... Es una hora justa. A la hora de la siesta, con la lluvia, con el hándicap de que ya tenemos streaming y ya la gente puede preferir quedarse en la empresa sin lluvia a venir aquí, ¿no? Luego miraremos a ver cuántas conexiones ha habido, pero pueden, a partir de mañana está en el canal del Info de YouTube, pueden ver esta conferencia. ¿Se la pueden enseñar a alguien en su empresa si estiman que merece la pena? Y muchas gracias. ¿Perdona? Es del Info. En YouTube pones Instituto de Fomento y hay un canal con noticias. Se ponen tanto los... Adiós, buenas tardes. Tanto las noticias más